Vamos a compartir con ustedes hoy dos recetas y si de pronto nos alcanza el tiempo, una ñapita, porque se trata de recetas con ingredientes que todos tenemos en la casa y que por su facilidad invita a que exploremos en la cocina, porque no se necesita ser experto, solo ponerle ganas, Juli. Es lo más importante, y usted dijo la palabra clave, con facilidad, porque hay muchos que no tenemos esas habilidades. Y además, qué rico por esta época que uno tiene como más tiempo, que llegan estos comensales a casa, la familia, poderlos sorprender con cosas muy pequeñas, pero que a la vez podemos disfrutar y que nos invita a conversar. Total. Natalie Gómez, bienvenida a Vitrina Trendy. ¿Y qué tienes tú ahí en esa mesa y qué vamos a compartir hoy con nuestros televidentes? Gracias, Beatriz, gracias, Juli, y a todos los televidentes. Vamos a hacer una receta súper práctica, muy fácil, pero súper deliciosa, que va a estar solamente en 10 minuticos en la air fryer. Ya muchos de pronto la tienen, se las regalaron ahora en diciembre. Sí. Esta es la air fryer de Home Elements y si de pronto no tienen air fryer, la pueden hacer como pancakes en la sartén. La misma mezcla sirve como pancakes de banano con chocolate, súper rico. La promesa son 10 minutos, o sea que este tiempo que vas a estar conversando aquí con nosotros, vamos a terminar con una mini tarta de banano sobre la mesa. Para tomar el algo. Dicho, súper, abran el apetito porque lo que se viene está muy rico. Muy bien, ¿qué ingredientes necesitamos, Natalie? ¿Cómo es el orden para que las personas en la casa se vayan preparando? ¿Arrancamos o les voy diciendo paso a paso? Y si quieres, decimos primero qué ingredientes, por si la gente está en la casa y quiere salir corriendo y comprobar que sí se hace en 10 minutos o que tiene la olla y la quiere estrenar, preparado. Listo, perfecto. Entonces, como es una mini cake o tortica de banano con chocolate, vamos a necesitar bananos. En este caso, para una porción pequeña, más o menos para compartir dos personas, dos bananos. Harina, 3 cucharadas de harina, panela o stevia o azúcar, dependiendo de qué tan saludable lo quieran. Voy a usar panela orgánica. Ghee, que es mantequilla clarificada, pero si no tienen ghee de pronto, entonces también mantequilla. Un poquitico de polvo para hornear, sí, para que no suba un poquitico, exacto. Un poquitico de sal, una pizquita, yo no lo voy a echar porque me encanta el dulce, pero si ustedes quieren, y unas goticas de esencia de vainilla y listo. Y un huevo, no dije un huevo. Un huevo. O sea que yo creo que todo eso lo tenemos todos en la casa. Mantequilla, sí, un huevo, harina, banano, la harina. Las mamás siempre tienen, en la alacena tienen esencia de vainilla y polvo de hornear. Es como un indispensable de las mamás. Si de pronto, Beatriz, Juli, si de pronto no lo quieren tan dulce y no le quieren agregar chispitas de chocolate que tengo por acá, entonces le pueden agregar almendras o nueces. También queda súper rico. Y se alivia la conciencia, dice, no, yo le puse almendras, me quedo muy saludable. Pues estamos en diciembre, no importa, excesos diciembre, en enero nos cuidamos. Ese banano ese tiene es un que estar pintón, un poco más ojalá verde. Madurito. Madurito, no muy verde, sino madurito. Pura pregunta de mamá comprando las verduras y las sí, frutas. Sí, escogiendo verduras súper bien. Comencemos entonces, Natalie. Ah, bueno, y al final, como toquecito, cuando ya la saquemos, yo por acá traje una, les voy a mostrar cómo va a quedar, la traje lista, para que la miren, ¿dónde? Acá. Ya la traje listica, pero se van a dar cuenta que en 10 minutos le podemos echar, cuando esté lista, la vamos a pincelar por encima con miel y otras chispitas de chocolate, o si la quieren hacer con almendras, perfecto. Delicioso. Entonces, por acá está. Y en una vasija de cerámica, en la tacita de cerámica, se puede llevar esa tacita a la air fryer. Huelan, nomás ya, abran el apetito con el olor. Con el café que dejamos guardadito por allí. Que se está enfriando, comencemos entonces. También vamos a hacer un cafecito, un cappuccino para compartir. Ah, no, Natalie. Es un muy buen maridaje, un café siempre es un buen maridaje. Con un dulcecito. Lo bueno es que no nos vamos a quedar antojados, sino que lo vamos a disfrutar. Entonces, si quieren, empecemos. Empecemos. Es tan fácil, vamos a empezar. Vamos a pelar el banano. Ay, qué dicha. Y a triturarlo simplemente con un tenedorcito. Que alguien en la casa nos puede ayudar. Uno le dice, bueno, venimos, contribuye por favor aquí a esta receta. Un niño. No necesita, claro, con los niños también. Es una receta tan fácil que se pueden incluir incluso a los niños. Eso es lo rico y lo divertido de la cocina, que invita a la compañía, a la tertulia. A compartir.
¿Tú qué aprendiste, Julia, a preparar en pandemia, que a todos nos desafió la cocina? A mí se me hacía un territorio de ciencia ficción y por allá entré y logré hacer un ajiaco. Igual yo creo que en cuarentena todos nos volvimos como unos masterchefs. Sí. Así fuera lo que no cocinábamos mucho, también aprendimos y nos enganchamos, ¿no? Sí. Yo pensé que no lo iba a lograr, pero alcancé a hacer una torta, Beatriz. Y te subió, porque esa es la clave de las tortas. Sí, me subió, claro que sí, yo tomé fotos y huevo. Aprendí a hacer lentejas. Un huevo. Natalie, ¿dónde te viene a ti esta afición por la cocina, por las recetas? La verdad, bueno, yo soy bloguera foodie, recomiendo todo el tiempo lugares para ir a comer rico en Medellín o si voy a algún viaje al destino en el que esté. Y pues la cuarentena, la verdad, nos exigió meternos más a la cocina. Porque nos sacó de los restaurantes y nos metió a la cocina personal. Pero me encanta porque nos volvimos gomosos, apasionados. Y mi fuerte en cuarentena, yo dije, listo, vamos a empezar a hacer recetas facilísimas y rápidas para que cualquier persona pueda hacerlo. E incluso empecé a hacer también cócteles. Sí. Yo dije, yo no soy ni barista, ni chef, ni bartender, pero jue madre. Tengo la disposición. En la casa cualquier persona puede hacer cosas deliciosas. Total. ¿Y cuál es tu debilidad? ¿El dulce o te gustan más las comidas saladitas? Amo los helados. Yo creo que los helados es mi mayor debilidad. Las deliciosas. Digamos que pues la actividad física para uno compensar y uno pues no negarse como ciertos placeres también, porque comer es un placer y cocinar y preparar las propias recetas y harina. Que es un placer. ¿Harina? ¿Cuánto de harina, Natalie? Vamos a echarle 3 cucharaditas o 2 grandecitas. Yo tengo ya por acá una. Medidora, 2. Seguimos mezclando. Ok. Tan fácil como un recipiente mediano y un tenedor para ir mezclando, no se requiere más. Incluso si quieren hacer unas mini torticas, como en un ramequín o en ese bolsito, también desde que la canastilla quepa. Perfecto. Perfecto. Le vamos a agregar por acá la panelita o azúcar. Una cucharada de panela orgánica, azúcar o stevia, como la persona prefiera. También podrían agregar miel. Miel. Sí, para endulzar, sí, lo que quieran. Y ghee, que es la mantequilla clarificada, que la conseguimos muy fácil en todos los supermercados, es una mantequilla saludable. Que es mucho más saludable. Sí. Polvo para hornear, como les decía, para que suba un poquito la torta. Te ha servido mucho la cuarentena, Beatriz. Yo le veo muy apropiada. Sí, yo leí los ingredientes. No, estoy sorprendida. Yo creo que tu mamá también está muy sorprendida ahí. Estoy orgullosísima. No, yo me siento muy orgullosa de haber llevado a cabo esas dos recetas con éxito. Lentejas y ajiaco. Qué no, pero también me regalaste arroz con leche. Nunca he hecho un ajiaco. Que todavía estoy esperando el de la Navidad. Antes de que se acabe el año. Estás en deuda. Bueno, niñas, entonces mezclamos ya todo. Ya tenemos por acá esta mezcla. Esta es como la consistencia. Sí. Como está un poquito líquida, no necesitamos echarle leche. Si de pronto está un poquito seca, unas goticas de leche y queda perfecto. ¿Ya le aplicaste la esencia de vainilla, Natalie? Sí, una sola cucharadita. Perfecto. Les voy a dar un truco. Yo ya por aquí previamente le eché ghee al molde que voy a usar. Y el truco o la delicia, si ustedes quieren desmoldar la tortica, es como enharinar, pero en vez de harina, panela. Con panelita. Y queda dulcecita por encima cuando uno la desmolda, queda súper rico. Como con una costra va a quedar. Exacto. Entonces le vamos a echar como en todo el molde panelita. Ese molde ya tiene entonces harina o el engrasadito que siempre ponemos, y en lugar de harina, panela. Exacto. Listo, vamos a... Natalie pregunta, ¿el material del molde es...? Este es peltre. Es peltre. Yo soy aficionada al peltre, me encanta, tengo una colección muy grande en la casa. Lindo. Y una de las preguntas que más me hacían en cuarentena, cuando usaba la olla freidora o la air fryer, como le digan, es si se podía usar, pues meter cualquier recipiente, un bowl, un pocillo de peltre. Sí. Sí se puede, porque recordemos que esta trabaja como con calor, ¿cierto? Es un círculo de calor, no es como el microondas que no se puede. Perfecto. Entonces sí se puede. Natalie, muéstrale a los televidentes cómo es esa textura. No debe quedar como cuando uno hace el waffle, que debe quedar ya suave. Puede quedar con ciertos grumitos. Sí, como es banano y no le estamos usando ni licuadora ni batidora, entonces nos va a quedar como en grumos, como en grumos. Vamos a echar chispitas de chocolate para que nos quede dulcecita. De lo fácil y lo rápido. Y lo delicioso. Y listo. Sí, va a quedar súper rica. Entonces, en el fryer, que también otra de las grandes preguntas cuando uno va a usar estas ollas de aire caliente es
el tiempo y la temperatura. Mostremos. Listo. Lo vamos a dejar 10 minutos a 180 grados y listo. Perfecto. Mientras vamos preparando la otra sorpresa que nos tiene Natalie. 10 minuticos. Acá se pueden dar cuenta que son 10 minutos literal. Y listo. Me parece buenísima la receta porque muchas veces uno está antojado de un dulce de pronto o llega una visita inesperada y uno dice, ¿qué hago? Pues en vez de pedir un domicilio, puedes hacer una preparación súper práctica, rápida y rica para compartir. Bueno, y ahora que vamos a que pasen esos 10 minutos y mostremos el resultado, Natalie, recapitulemos un poco para que la gente diga, llegué tarde, yo pasaba por aquí, dijeron banano, chispas de chocolate y se pararon frente a la pantalla. Recapitulemos, ¿qué vamos a preparar y qué se necesita? Bueno, vamos a preparar una mini cake o una tortica de banano con chocolate y vamos a usar banano, un huevo, 3 cucharadas o 2 grandecitas de harina, una pizquita de polvo de hornear, unas goticas de esencia de vainilla para que nos dé un dulzor bien rico y si quieren azúcar o panelita o stevia, si se están cuidando mucho. Todo se mezcla y... Todo, lo mezclamos todo, la mezcla la echamos a un recipiente. Yo previamente le eché panelita orgánica porque nos queda un dulzorcito muy rico y listo, la ponemos 10 minutos en la air fryer y en solo 10 minutos vamos a tener una torta de banano con chocolate deliciosa. Ya se siente el olor. Ya se siente. Sí. Y lo bueno de tener aquí a Natalie y con esta receta deliciosa y fácil es que ella además va a preparar el acompañante de esa mini torta de banano para que ustedes allá en la casa, con el televisor encendido, avisen y digan, preparados que ya les vamos a servir la torta de banano y viene con qué, Natalie. Listo, vamos a hacer un cappuccino. ¿Puedo poner esto por aquí? Te lo recibimos nosotros aquí si quieres. Sí, claro que sí. Gracias. Entonces, y aquí se puede como en la casa que uno probaba donde se batió la torta, pero por supuesto. Eso era, pero pelea. Uno le metía el dedo. Qué falta de confianza que no probó la que traje ya lista. Deberían. A ver si tenemos por acá un tenedorcito, ¿no? Un tenedor, démosle la vueltica, Juli, si quieres la puedes ir desmoldando, ¿no te parece interesante? A esta. Propuestas indecentes sobre ese plato que nos acaba de pasar Natalie, seamos prácticos y podemos ir desmoldando. Ah, en el plato que dicen Joy. Cierto, sí. En el de abajito. Muy bien, ahora, ¿qué viene, Natalie? Bueno, vamos a preparar un cappuccino. Lo primero que le vamos a echar es 2 tazas de agua. Sí. Esta es una nueva capuchinera de Home Elements, es una marca súper práctica, con electrodomésticos súper chéveres, muy prácticos para la casa. También local, ¿cierto? Es 100% colombiana. 100% colombiana. Se encuentra en grandes superficies o también en la página web pueden conseguirlos, los productos. Le vamos a echar, tiene por acá el filtro. Entonces, es una de las cosas que más me gusta, es que uno dice, a mí me encanta el café, soy coffee lover, pero yo nunca me hubiera atrevido a hacer un cappuccino o un mocha o un latte en mi casa. Y con electrodomésticos que le faciliten a uno la vida y le quiten a uno como el sustico de la cocina, pues es perfecto. Ideal. Entonces, vamos a echarle el café, 2 cucharaditas. Porque vamos a hacer 2 preparaciones con café, una caliente que es el cappuccino y una fría, seguramente nos da tiempo. Esta fue la tarde del café aquí en Vitrina Trend, qué delicia. Como nos gusta el café. Es tendencia, el café está trendy, frío, caliente en estas tardes de fin de semana. Para las mascarillas. Pues mira, ya tenemos acá el 2 café, cucharas de café. ¿Es café molido, Natalie? Sí, es café molido. Perfecto. Okay. Ahí me quedó como está muy juiciosa. Muy concentrada, me va a quedar mordisqueadito con el tenedor, pero la idea era desmoldarla fácil. Y aquí lo ponemos en modo café. Y van a ver que en 2 minutos un cappuccino listo y perfecto. Sin ser barista, sin saber muchísimo del universo del café que es tan amplio, uno puede hacerse ya con un aparatico de estos cappuccinos súper rico en la casa. ¿Y dónde aprendiste a hacer como todas estas mezclas? Nos decías ahora que te llamó mucho la atención durante la cuarentena estar haciendo este tipo de bebidas. Yo creo que la misma gente en redes sociales, los mismos seguidores nos pedían a los foodies, que dejamos de visitar restaurantes, qué tipo de preparaciones fáciles podemos hacer en la casa sin ser unos expertos, unos chefs. Y creo que es más eso, como quitarle de pronto el miedo a la cocina y arriesgarse a innovar o hacer recetas fáciles y prácticas para compartir y para disfrutar. Entonces, me engomé mucho más con la cocina.
Y también te gusta el té, porque veo que también ha sido muy tendencia durante este año el té. Es que lo relaja uno, prepararse un té, uno podría decirlo como cocinar, Natalie, es como una meditación. Sí, total, es un ritual. Para mí, por ejemplo, hacer el café, el primer café de la mañana, se volvió un ritual hacer esto, todo esto. Sea desde que uno lo muele, el olor en la mañana, o sea, el primer olor de la mañana, que sea un cafecito recién molido. Te conforta. Sí, total. Entonces aquí vamos a preparar el café. Un cappuccino. Perfecto, sí. Ok. Y una bebida fría que simplemente con el mismo café que tengamos acá, vamos a hacer el cappuccino y acá una bebida fría. ¿Qué lleva la bebida fría? Un shotcito de cold brew, como lo estábamos hablando ahorita, o un espresso, agua tónica, hielo y una rodajita de naranja para decorar. Para las personas que de pronto no les gusta el café o la bebida caliente, un café frío para tardear, para refrescarse en la tarde, perfecto. Qué delicia. Bueno, y si lo queremos endulzar, la bebida caliente o la fría podrías echarle de pronto ginger ale en vez de agua tónica, queda también dulcecito, pero la naranja le va a dar como ese cítrico rico, dulcecito. Qué rico. Bueno, ahí entonces está ya van a ver que está empezando a filtrar. Es en dos minuticos filtra y ya tenemos el cafecito. Y Juli, que está más cerca, siente ya el olor de la torta de banano en estos 10 minutos siento, prometidos. Mejor dicho, yo creo que no le va a quedar. Mejor dicho, le regalo hasta que nos acaban de pasar. Tú la quieres caliente. Huele delicioso. Cierto que sí. Natalie, y ahora que ya empezamos a salir otra vez y que estamos pensando como en celebraciones del 31, que vamos a estar en la casa, este podría ser un buen aperitivo como para ir pasando la tarde y alistándonos para la cena. Completamente, como les decía ahorita, para recibir de pronto una visita sorpresa o para sorprender a los familiares que están llegando también o de otras ciudades, o bueno, en esta encerrona para los que nos toca con este toque de queda en la casa, compartir algo rico, dulcecito, y quemaría muy bien con un café. Yo creo que a cualquier hora entra muy bien un postrecito de estos. Juli, que tiene hijo, nuestro querido Simón, que espero que esté en sintonía. Simón, ve alistando los ingredientes porque seguramente ahora la mamá va a llegar a decirte, Simón, a la cocina, que vamos a preparar algo juntos muy delicioso. Claro que sí, a él le encanta la cocina. Yo creo que sí va a estar muy preparado. De verdad que los niños ahora disfrutan muchísimo de la cocina. Nosotros antes como que le teníamos temor. Sí. No, mire, y nos decían, no, cuidado, se quema, no. Y también a los hombres. Hombres, como que no los enseñaba mucho a cocinar. Ahora los niños, yo disfruto muchísimo eso con los niños. Además que es como el momento que tenemos para estar relajados y poder conversar, poder como contarnos esas cosas que durante la semana no lo podemos hacer. Exacto. Yo creo que es la mejor excusa. Bueno, yo espero que los televidentes estén viendo el humo que sale de la cafetera que trajo Natalie, porque eso les muestra que sí estamos preparando en vivo la receta. No es que sacamos por ahí del fondo un cappuccino. En vivo, por acá. Sí, mentirosito, ¿no? Dos minuticos. Le quedan dos minutos a la mini tarta de banano. Miren que lo hemos hecho aquí mientras estamos conversando. Y mírenla aquí, por ejemplo. Ya el cappuccino lo vamos a hacer próximamente. ¿Qué más le has descubierto tú a esa olla mágica? Que yo creo que para muchas personas en la casa es magia, Natalie, tener la olla de aire caliente. Para mí, la air fryer o la olla freidora, como lo llamen, revolucionó la cocina. Y más en esta cuarentena. Sí. Primero por practicidad y rapidez, porque muchas veces uno en la cocina se vuelve casi que esclavo, no puede seguir haciendo otras cosas por estar pendiente de la olla en el fogón. De voltearlo y darle vuelta. Digamos que estos electrodomésticos de alguna forma nos facilitan eso, nos desprenden un poquito de esa rutina de estar pendiente de una olla, y segundo porque es muy rápido, y tercero, no sé si vieron que ahora en cuarentena incluso hicieron muchos buñuelos, que generalmente son fritos, se hicieron buñuelos en la air fryer, entonces están bien preparaciones mucho más saludables, ¿cierto? Sin usar si una gota de aceite, sino de pronto un spray o una pasadita de aceite, un brochazo. Total, entonces me parece que revolucionó completamente la cocina, y más ahora en cuarentena que todos nos metimos a la cocina porque nos tocó, o por gusto, o porque nos apasionamos. Qué rico. ¿Cuántos minutos le quedan a esa tarta de banano? Y ustedes ya saben, si tienen una olla de aire caliente en casa y ahí solo han preparado el chicharrón, los chorizos y demás, pues también se pueden hacer postres. Miren que lo preparamos, Natalie lo batió rapidísimo y son 10 minutos a 200 fue que le pusiste la olla, ¿cierto? A 200. Bueno, aquí ya estamos sirviendo el café caliente. Calientico. En todo su hervor. Entonces, está sirviendo una porción, como un tinto. Sí, como un espresso. Un espresso, perfecto. Exacto.
y vamos a tener aquí el de la preparación fría, que en este caso lo que necesitamos es que se nos enfríe un poquito, o si quieren hacerlo con cold brew, que es una bebida de café fría, también lo pueden hacer. Y mucho hielo, en este caso no tenemos hielo, pero no importa, no nos vamos a embalar por eso. Entonces vamos a, voy a apagar por aquí. Frapeado también debe quedar delicioso. Uy, sí, un frapeado rico. Un frapeadito debe ser también súper bueno. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué le sonó a la cafetera? Necesitamos que todo el resto de agua que nos quedó aquí lo soltemos para poderla abrir y evitar una explosión. ¿Para qué la vamos a abrir? Le vamos a echar otro poquito de agua porque como vamos a hacer un cappuccino, necesitamos espumar la leche. Muy bien, entonces espumemos la leche. En 4 minutos lo logramos, que es lo que nos queda programa. Perfecto. Listo. Voy a bajarle un poquitico a este. Para tan rico cocinar e ir conversando, Juli, ¿no? Es como uno de esos disfrutes de la cocina. Eso es lo mejor y ahora es tendencia. Mira que también en el diseño lo han hecho las cocinas ahora, son cocinas abiertas precisamente porque uno invitaba a la gente a cocinar y casi que la persona que cocinaba se aislaba, no lo volvíamos a ver sino hasta que servía la comida. Ahora todos los invitados pueden participar de esa comida, el uno trae algo, mejor dicho, eso es un comité, un petit comité. Total. Y todos van preguntando cómo lo haces, qué se necesita, lo que hacemos nosotras aquí, lo puedo cambiar, qué más le puedo agregar. Aquí lo voy a poner espumar en función, la leche. Espumar, sí, y lo que necesitamos es que la agua que acabo de echar se evapore para que podamos empezar a espumarlo. Eso es muy cuestión de un minutico. ¿Quién no ha soñado tener un aparatico de estos en la casa y que salga ese capuchino espumoso delicioso? Súper práctico, sí. Ese es el gran efecto, es la misma leche, sino que queda espumosita. Espumosa ya. Entonces eso es lo que nos hace que la preparación, pues que podamos hacer un latte espumosito, enseguida le echamos un poquito de canela por encima y unos más melos, ¿sí? Y queda un capuchino delicioso. No, mejor dicho. Aquí vamos a decirle, escuchan, pero ya estoy espumando aquí la leche. A Natalie, que nos invite a pasar el 31 con ella. Ah, con este pero claro, hacemos unas preparaciones bien ricas. Entonces ahí se está espumando. Y así como lo decíamos ahorita con nuestro invitado de Cold Brew, de Andrés, que hablábamos de emprender en tiempos de pandemia, pues este es otro caso, Natalie, de a lo que te condujo la pandemia, a este aprendizaje y a no quedarte quieta y a expresar tu pasión por la cocina de otra forma. Claro que sí. La verdad, yo creo que la pandemia también nos sirvió mucho para innovar o pensar en cosas diferentes, cómo hacer de ese tiempo que teníamos en la casa, que a lo mejor siempre decíamos no tengo tiempo, no tengo tiempo, creo que aprovechamos al máximo con la familia o para impulsar mayor, pues como las pasiones que tenemos. Qué maravilla. Ya por aquí está el cappuccino, le vamos a agregar un poquito de canelita en polvo. Perfecto. ¿Y a la torta lluviecita. ¿Cuánto le falta? ¿Y por qué no? Seguimos en diciembre, ¿sí o no? Lo voy a poner por aquí. Unos más melos. Me parecen divinos. Ustedes le pueden poner mini más melos o los más melitos que quieran. Vamos a poner por aquí. Que se ve lindo, romántico y le hace una decoración. Exacto. Natalie, estamos un poco ansiosos por la torta por acá. Sí, no, ya quiere probar esa torta. Entonces, miren. ¿Y para le el echan frío? Mucho, perdón, Julio. Mucho hielo. Mucho hielo. Luego el shot de café. Luego le vamos a echar tónica. Agua tónica. Y por último, una rodajita o media rodajita de naranja. Y queda una bebida fría de café deliciosa. Para tardear, es perfecto. Natalie, qué dicha, además con la facilidad. En cuestión de 20 minutos atendió uno a la visita, mírenme, pero de lujo. Y el olor. Huele. Mostrémosle a la cámara para que vean lo que tenemos ahí. Tú tienes ahí cogido ya. Oiga, Natalie vino con todo. Obvio. Todos los juguetes. No sé si de ahí puedan mirarla. Así, si la inclinas un poquito, se puede ver. Exacto. Ahí la dejamos quieta y miren qué maravilla. En cuestión de 10 minutos, yo creo que ella batió los ingredientes en 5 minutos. Teníamos 2 cucharaditas de harina, 1 cucharadita de mantequilla, pizca de polvo para hornear, esencia de vainilla, panela orgánica o azúcar, lo que ustedes prefieran. Y así de maravilloso vamos a atender a la visita y ella corona esa torta final con miel. Más dulcecito, para los que son dulceros como yo. A endulzar estos días para de este año. Total, para cerrar este fin de año con dulce. Natalie, gracias por acompañarnos y por preparar con nosotros estas delicias. No, a ustedes, espero que les haya gustado y que también lo preparen en la casa. Y gracias por la invitación.